Después de que el PSG venciera 3-0 a Leipzig y avanzara a la final de la Champions League, los festejos no pararon, no solo en París, sino en el hotel de concentración del equipo francés. Neymar, Icardi y Ángel Di María, entre otros, se la pasaron bailando y cantando por su pase a la gran final. Pero hubo una canción que rompió la relación de amigos entre el astro brasileño y el reggaetonero Maluma, Todo por un amor. En el video de Ángel Di María se ve al futbolista brasileño cantando Hawái, lo cual ha causado controversia en redes sociales. Tal parece que Neymar se burla de Maluma. Esto propició que el cantante colombiano cerrara su cuenta de Instagram al sentirse aludido. Maluma no se ha pronunciado al respecto. Natalia Barulich fue uno de los grandes amores del colombiano, tanto que le dedicó el tema Hawái, el cual ya cuenta con más de 40 millones de visualizaciones en YouTube. En una de las estrofas de la canción dice: déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Eran amigos, pero hoy esa amistad ya terminó. Incluso Maluma asistió a uno de los cumpleaños de Neymar y cantó un par de canciones para amenizar esa fiesta. La historia dice lo siguiente: Maluma se enamoró a primera vista de la modelo brasileña Natalia Barulich, a quien conoció en el rodaje del video Felices los Cuatro. La relación duró 3 años, hasta octubre del 2019. En redes sociales compartían fotos de sus viajes, incluso uno que otro mensaje en público. Se les veía muy felices. Pero la modelo rompió con el cantante y meses más tarde se conoció que Natalia Barulich había comenzado una relación con Neymar. Dicen que el amor entre estos dos comenzó en julio del 2019, cuando modelaron ropa para una revista. Natalia Barulich nació en Estados Unidos, es de origen cubano y croata, tiene 28 años y es toda una celebridad en Instagram. Actualmente cuenta con 2.8 millones de seguidores. Más tarde en redes sociales comenzó a circular una foto en la que el cantante colombiano porta la camisa del rival del equipo de Neymar en la final de la Champions League que se jugará el próximo domingo. Y aunque no la posteó el cantante, la foto comenzó a viajar por toda la web.